Desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, cientos de familias oaxaqueñas acuden a los diferentes panteones del estado para conmemorar y recibir a sus fieles difuntos. El Panteón San Miguel, mejor conocido como el Panteón General, se viste de vida en estas fechas cuando cientos de familias van a visitar a sus fieles difuntos. Las tumbas son adornadas con flores de cempasúchil y borla, así como veladoras que alumbran la llegada de las almas. Pues me da gusto ver que el Panteón de Oaxaca se convierte en un jardín, ¿no? En esta época del 2 de noviembre, y eso habla de que pues no han sido olvidados y de que la gente viene a honrarlos. Yo no vengo nada más el Día de Muertos, trato de venir cada 8 días desde que ellos fallecieron. Es más, una vez alguien me preguntó cómo pues, ya tienen tanto tiempo de que se fueron, porque cada 8 días. La respuesta que me di a mí misma fue que, pues en los recuerdos que tengo de la niñez, mi papá o mi mamá no me dijeron, ya te di de almorzar, o sea, ¿por qué te sientas a comer, no? Nos alimentaron almuerzo, comida y cena sin faltar ningún día. Nos aconsejaron, nos guiaron, nos protegieron. Yo crecí en un hogar con unos padres que me amaron y me protegieron y me dieron todo, no cada domingo. Adornan las tumbas mientras recuerdan todas las vivencias e historias junto con sus seres queridos. Mire, como usted ve las fechas de cómo murieron, murió primero mi mamá, entonces acompañaba yo a mi papá diario, diario. Venía a limpiarle la tumba y a cambiarle flores y le sacaba brillo al Cristo y le sembraba en esta jardinerita flores y le sembró un rosal y aquí en esta esquina y veníamos y regaba el rosal todos los días y yo le decía, papá, lo vas a podrir porque era demasiada agua. Y el rosal en realidad estaba sin hojas, o sea, era como el palito, no sé cómo estaba secos con tanta agua, y nunca dio. Y cuando murió mi papá, que lo trajimos ya a su última morada, con la caja, cuando veníamos caminando, lo primero que vieron mis ojos, porque nos acercábamos a la tumba, fue que estaba el rosal con una rosa maravillosa, enorme. A mí me dijeron, córtala, llévatela a tu casa, pero pues yo creo que era la rosa con la que mi mamá le daba la bienvenida, ¿no? Estar con ella. Entonces esa es la anécdota de... Nunca más volvió a dar, obviamente, ese rosal. Yo ya quité los palitos porque dio una sola rosa. Una rosa enorme, preciosa, el día que lo sepultamos ahí. México, pero sobre todo Oaxaca, es uno de los estados que todavía conmemora y celebra a sus difuntos, una tradición única que hasta los extranjeros se vislumbran ante ella. Es amando por su familia, es más importante, amando por su familia y historia. Yo no religioso, pero familia es más importante. Y esta fiesta me gusta mucho. Día de Muertos, una tradición que ha sobrevivido con el paso de los años y en Oaxaca aún se respira. Con imágenes de Oswaldo Mijangos, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.